Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Leo? Bien, mire, por ahí Hola. gracias. Ayer no Excelente. pudimos conectar, pero ya estamos ahí de nuevo, gracias a Dios. Excelente. Bueno, pues ahí está la clase grabada para que la podamos ver. Okay. Vamos a ir esperando a los compañeros que se nos enteren. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el día? Plan. Hola. Todo bien. Hola, hola. Excelente. Excelente. Okay. Ya vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, compañera? Hola, Cindy. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Hola, ¿todo bien? Excelente. Vamos a esperar unos segunditos. Por ahí veo algunas personitas en sala. Vamos. Sí. Ah, sí, está bien. Bastante. Ya, compañeros. Buenas noches. Hola, bienvenida, mi niña. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Aquí esperándolo ya que... Wow, tío, ¿qué pasó? Dije, no se me ha conectado todavía. Okay. ¿Alguno de ustedes está en clases anteriormente? Es decir, ¿tiene otras clases antes de esta? No. No, 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 De mi parte, no, licenciada. Ah, ok, perfecto. Sí, hacía la pregunta porque como en algunos casos sí hay... compañeros que están en otras en formaciones, ¿verdad? Entonces, mejor hacía la pregunta del millón. Y eso permite saber, bueno, cuántos minutitos más para que se nos integren. Se nos integren, compañeros. Esperando. Hola, Néstor. Carlitos, ¿qué tal? Buenas noches. Alexandra, por ahí vemos a Buenas Farras. noches. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido este día maravilloso? ¿Están sus ánimos? Casi comenzamos. Se le Hola. corta un poco porque y aparece un mensaje que tiene Wow. una velocidad baja, no se Inestable escucha muy bien. la. Okay, ya voy a ver eso si me puedo cambiar de red. ¿Qué día es que? Ah. Ya. Voy a intentar cambiarme. Estamos esperando un par de personas más que se nos conecten.
Ya tenemos varios acá. Gracias. No se preocupe, Farra, no pasa nada. Solo nos ayuda con su participación. Nos ayuda con su participación, con su micrófono. Ok, tenemos 17. 15. Nos faltan tres compañeros para poder iniciar. Tres compañeros. Bienvenida, Jennifer. ¿Cómo van con los avances en plataformas, jóvenes? ¿Avanzaron? ¿Ya le apareció a usted, Mariela, lo que le faltaba? Fíjense que es que yo no sé si soy yo la que está confundida, porque yo ya hice las cuatro actividades y los cuatro laboratorios. Ya no tiene nada No sé pendiente si hay en más. plataforma. No tiene nada pendiente en plataforma entonces. Ah, vaya, No, yo ya voy ya hice todo, eso era todo. a. Voy a revisar si hay algo pendiente. Voy a revisar porque creí Perfecto, que no podía revisa. ver. Creí que no podía Bien, verla. yo ya hice todo eso. Solo alguna Okay. pregunta de qué es la número 4 de la actividad 4. Hay una respuesta que le di a todos y ninguna, o sea, Y no me ninguno. acepta ninguna respuesta. Vaya, No, vamos a ninguna me pasar la nota. aceptó. Ok, vamos a pasar nota de eso, compañera. Vamos a pasar nota Perfecto. de eso. Ok, bueno, vamos a tratar de comenzando así rapidito. Aquí veo que está llegando Patricia para ir comenzando ya, para que nos alcance el tiempo, señoritas y caballeros. Vamos con Alexandra Yesenia. Alexandra Yesenia. No, Patricia, perdón, Ale, perdón, Alejandra Yesenia y Alexandra Patricia. Alexandra. Gracias. Vamos con Andy Nazar, Carlos Josué Rivera. Presente. Okay, Morales, perdón. Ay, Dios mío, vengo cambiando nombre. Cindy Gabriela Ventura. Cindy Gabriela Perfecto. Ventura. Gracias. Hilda Alcira. Presente. Gracias. Vamos con Hugo Armando. Huguito no ha venido. Bonito. Está todavía. Vamos con Idalia Claribel. Idalia Claribel. Idalia todavía no está. Ingrid Tatiana. Ingrid Tatiana. Ya vino Alex. Alejandra Yesenia. Alejandra Yesenia. Presente, que se me había desconectado. Vaya, de acuerdo, no se preocupe. Ahorita, ya de una sola vez. Jennifer Patricia Sánchez. Jennifer. Ok. Presente, Lic. Gracias. Carlos, perdón, José Carlos Rivera. Presente. Gracias. José Mauricio López Cetino. José Mauricio. Todavía no está. Juan José Carpio. Juan José. Ok. Casey Rosemary. Casey Presente. Rosemary, gracias. Ok. Lady Mariela. Lady Mariela. No está todavía. Lisbeth del Carmen. Mariela Yamilet. Marielita. Presente. Ok, Nancy Verónica, Néstor Osvaldo. Osvaldo. Presente. Gracias. Oscar Leonel. Oscarito. Presente. Gracias. Patricia Castillo Leiva. Patricia Castillo Buenas Leiva. noches, presente. Gracias. Samuel Enrique Pérez. Samuelito. Presente.
Santiago Alberto Ulloa, no está todavía. Ah, perdón, aquí está ya. Me lo cubría un mensaje. Ok, Samuel, aquí está. Santiago también. Sara Elizabeth. Sara Elizabeth. Elizabeth. Y gracias. Y Jensi Stephanie. Jensi Stephanie. Presente. Gracias. Muy bien. Bienvenidos, señoritas, caballeros. Vamos a iniciar con los que estamos ahorita. Vemos 17. No sé si alguien se me haya escapado mencionarla. Creo que mencioné a Parra. Bueno, ustedes mándenme ahí siempre el reporte al chat para que no haya ningún inconveniente y siempre ponerle su asistencia porque a veces regresar me quita un poquito más de tiempo. Muy bien, ayer estuvimos hablando un poco de la segmentación, vimos algunos aspectos relevantes, hablamos un poco ya de la aplicación cuando ya veíamos la parte de las redes en el caso de Facebook, cuando ya veíamos, por ejemplo, cómo hacer la segmentación con las audiencias, incluso fuimos más allá, ya hablando de estrategias puntuales como tal, que eso de alguna manera, pues aunque pareciera que no corresponde a la unidad, sí se vuelve parte vital al momento que nosotros estamos haciendo ya nuestros ejercicios o nuestras campañas. También vimos un poco la diferencia entre ser un creador de contenido para un público o un segmento diverso y vimos que nosotros también hacer estrategias orientadas a, si se dan cuenta, las estrategias que nosotros buscamos o la orientación de estas llevan un determinado propósito, el cual nos permite poder tomar decisiones. También veíamos que en su momento, que estas nos permiten poder cambiar si fuese necesario. Entonces, el hecho de crear nuestras audiencias nos va a permitir llevarlos a un mejor plano o una mejor selección a quien estamos orientando la estrategia. Ahora bien, la pregunta sería la siguiente. En relación a lo que ya estudiamos, en relación a lo que ya vimos, en relación a lo que hemos estado conversando, ¿cómo ahora usted, con esos nuevos conocimientos, usted aplica la segmentación adecuada a a su rubro, a su segmento, a su mercado objetivo? Cómo lo va a aplicar ahora? Ya teniendo una mejor claridad, teniendo un mejor panorama, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Eh? Les quedó una tarea, ¿se recuerdan de la semana pasada? Las tareas es para que las vayamos evolucionando, si fuese necesario, como el caso. Hoy, ¿cómo aplicamos nosotros la segmentación? ¿Quién me ayuda? Dios mío, ya han venido calladitos. ¿Qué les pasó? ¿Qué les ha pasado? No sé, ¿puede repetir la pregunta nuevamente? ¿Cómo fue ahí? Ok, con los conocimientos adquiridos, ¿cómo aplicamos ahora la segmentación para nuestro mercado objetivo o nuestro target objetivo? ¿O a quiénes nos vamos a dirigir? ¿Cómo lo haríamos ahora? ¿Cómo haríamos ese ejercicio de segmentación? ¿Cómo lo haríamos? Puedo plantear uno como yo lo estoy haciendo actualmente, desde perspectiva ya práctica, ¿verdad? Para ver si. Sí. En mi caso, como comentaba, pues lo de marketing de afiliado, pues lo he segmentado en parte por país, dependiendo de lo que estoy viendo ahorita. Va de los 18 a los 65 años, es la primera parte que se puede hacer. ¿Para quién más? Para la gente que está o las personas que están interesadas en realizar o obtener algún producto digital. Entonces, por ejemplo,
te manejan algunos para aquellas veces si quieren comer un poco más saludable. Sería más que todo para los vegetarianos, incluso para los veganos o para las personas que quieren controlar su peso, si parecen de los tiroides. Y inclusive para los que tienen diabetes fase 1. Sería más que Okay, todo en esa parte. muy bien. ¿No? Okay, gracias. Voy a escuchar dos opiniones y vamos a hacer un ejercicio para que lo que vamos a ver ahora de la creación de audiencias personalizadas se nos haga más fácil comprenderlas. Otra participación para poderle sumar. Jennifer, ¿nos podría ayudar? Jennifer, Patricia. Sí, Okay, la escuchamos. bueno, según lo que yo he estado, sí, según lo que yo he estado leyéndole, creería que con mi segmentación iría como tener bien claro el número de compradores potenciales, es decir, quiénes son mis mayores clientes, los clientes más frecuentes que yo tengo, esos clientes que me generan que mis ventas suban, definir qué tipo de cliente es. En mi caso, yo lo aplico, bueno, Plásticos Adrián se dedica a vender cosas herméticas que permiten organizar cocina, herméticos para comida, desechables. Y pues, en el área de desechables tengo comedores del mercado que van a mi local a comprar. Entonces, conocer esos clientes, unos comedores, me consumen más productos que otros. Y tener como un registro de las ventas que me va generando a la semana, las ventas que me va generando al mes. Es decir, tener bien claro cuál va a ser mi objetivo y querer llevar esas ventas que mayormente aumenten en el área por medio de la página de Facebook, sería llegar a clientes que, por ejemplo, en las cosas herméticas serían esos clientes que necesitan llevar su comida al trabajo, personas que también, bueno, yo tengo personas que son mis clientes que necesitan tener como herméticos para mandar sus encomiendas. Aquí en el área del tránsito se dan mucho las encomiendas a familiares en Estados Unidos que tienen que ir bien, ¿cómo decirle? Un recipiente, un contenedor. Entonces, ir identificando ese tipo de clientes. Es decir, tener como mis clientes en el área de desechables y mis clientes en el área de herméticos. Y creo que pues ya cuando se tiene bien definido y cuál es el potencial o la cantidad de ventas y cómo va incrementando, creo que sería como ir logrando el objetivo que me he propuesto. No sé si está bien mi idea, Le. Muy bien, ahorita es viendo los presaberes. Estamos ahorita, compañera. No se preocupe que ya vamos a hacer un ejercicio en el cual podamos definirlo ya de manera estratégica, ¿verdad? Una participación más. Una participación más. Señorita o caballero. No se peleen, vamos despacito. Ok. A ver. Vaya, pues. Ya vimos a Marielita, que está, que dice yo. Yo sé que ustedes no me dicen Bueno, así, pero es para ver si están despiertos. en mi caso sería como mi tipo de cliente, como la otra vez lo decía, ¿va? Mi segmentación sería tirarle a clientes ya padres de familia, ¿va? Ahí no importaría quizás la edad, sino que ya media vez sean ya padres de familia, en adelante pueden ser abuelos, tíos, cuestiones así, ¿verdad? Porque ellos, si al niño le gusta, vayan y vienen y convencen a su papá para que le compre pan, porque como mi negocio es de panadería, entonces, Así y es. darle más que todo a personas, a padres de familias, así. Okay. Ese sería mis
como mi mercado, mi ¿cómo le diré? Su El tipo target, de cliente de que yo segmento. buscaría segmentar. Ok. Ajá. Fíjense que eso es bien importante lo que dice la compañera. Si bien es cierto, el producto puede estar dirigido o lo va a consumir un niño, pero al final nos interesa no solamente el niño, ¿verdad? Como estrategia, porque una cosa es cómo voy a llegar a ese mercado o a ese segmento, que en este caso, en el que estamos hablando en este momento, son niños. Pero el que en realidad nos interesa cautivar y poder convertirlo no solo en un lead, sino que también pueda comprar mis productos, son los padres, ¿verdad? O las personas que tienen el poder adquisitivo, que tienen un vínculo directo con la niña o el niño. Y eso es bien importante porque muchas veces decimos, es que el producto está dirigido y pensado para bebés. Y yo, por poner un ejemplo, yo siempre les hago la broma y le digo, y el bebé ya trabaja, el bebé ya puede comprar, y hay respuestas bien que parecieran risibles por el hecho de que nuestra lógica nos dice, pero es que el niño es el que va a comprar. Sí, tiene razón, el niño es el que va a comprar, pero quien le da el dinero es el padre. Y también hay respuestas como, por ejemplo, cuando nos dicen, ah, pero es que mire, en ciertas zonas, porque hay zonas rurales, donde los niños desde los 10, 12 años ya están trabajando. Y eso también es bien importante conocerlo e identificarlo, porque al final usted también, dependiendo su tipo de producto, no le va a vender a un menor de edad. ¿O sí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que hay leyes que no lo van a permitir. Por ejemplo, si aquí no es el caso, pero si en Exactamente. este caso tuviéramos personas que venden, por ejemplo, bebidas a base de licores de café u otro tipo de licores, no le podemos vender a un niño. O pudiéramos tener casos, por ejemplo, de la pirotecnia. Yo no le puedo vender al niño, le voy a vender al padre de familia responsable. Entonces, eso es como por poner algunos ejemplos y por eso es importante que tengamos esa conciencia y esa claridad de quién le estamos vendiendo. Y por eso estamos trabajando ahorita en la parte de la segmentación, la cual nos permite crear precisamente esa información que nos interesa, ¿verdad? El día de ayer estuvimos viendo algunos tipos de segmentos, los cuales veíamos nuestros segmentos, ya sea por interés. Ahorita ya les proyecto. Pero me emociono acá. Okay. Y ya vamos a hacer el ejercicio. Veíamos el día de ayer algunos datos que son los que conversamos, ¿verdad? Yo sé que ustedes en algún momento ya los han visto en la plataforma y esto es solamente para que lo terminemos de aterrizar. Y luego de eso veíamos que habíamos trabajado con esos datos demográficos, veíamos datos como por ejemplo género, la ubicación, idioma si fuese necesario, gustos, intereses relacionados, hobbies, pasatiempos. Esto es cuando estamos definiendo algunas audiencias, los comportamientos de compra y también incluso veíamos a los tipos de dispositivos que estos usan. Y luego tenemos ahora, perdón, y luego tenemos el uso de las mismas audiencias, que estas nos permiten poder tener una segmentación específica y lo veíamos el día de ayer. Cuando con los compañeros planteábamos que al momento de hacer una publicación, nosotros mencionamos o escribimos o detallamos qué tipo de persona es la que nos interesa para llegar a ese o tener ese alcance. Vemos, por ejemplo, podemos segmentar por afinidad, por intereses, por comportamientos. También podemos ver, entre otros, ¿verdad? Una segmentación precisa, la cual ya vemos, por ejemplo, la relevancia que los anuncios le van a llegar a las personas interesadas, la eficiencia. Y luego de eso, vemos otros elementos. Okay. Perdón, estaba respondiendo ahí. Luego vemos otras audiencias ya personalizadas y similares, las cuales nos permiten, por ejemplo, siempre vemos la parte de la lista de clientes, veíamos los visitantes, siempre nuestras audiencias similares. Por ejemplo, crear una audiencia similar
en Facebook, la cual tenga ciertas características ya existentes, ¿verdad? Estas podrían estar relacionadas con el algoritmo que ya nuestro sitio ha recopilado, es decir, qué tipo de gustos o preferencias tienen las personas que ya me siguen. Luego tenemos la ampliación del alcance como tal, los usuarios que tenemos y también creamos otras como por ejemplo, bueno, esto ayer lo mencionamos, las listas de clientes que nos pueden funcionar, que están relacionadas, por ejemplo, a correos electrónicos, con números de teléfono, etcétera, etcétera. Y luego esto nos permite poder tener ya así definido a quién en realidad me quiero dirigir. Ahora bien, yo sé que hemos hecho los ejercicios, pero sí me gustaría, perdón, sí me gustaría que pensemos ahora, hagamos nuestro ejercicio, que con base a un producto que tengamos o un servicio ya definido, solo uno, que hagamos la creación de nuestra audiencia, que la creemos. Así que vamos a tener un par de minutos y de igual manera voy a ir solventando las dudas que tengamos y esto nos va a permitir que podamos tanto revisar los tipos de audiencia que estamos. Hola, hola. Hola, Alexandra. No sé si es mi caso o a todos me escuchan cortado. Sí, se le escucha cortado, licenciada. Ouch. Sí, se Bien. escucha cortado. Ok. Es que si me cambio ahorita de red, me va a sacar automáticamente. Sí, me Pero va a es por sacar. momentos. Ok. Bueno, si no, en la clase queda grabada y ahí creo que no da problema. Repito la indicación, le voy a mandar ahorita una paleta para que ustedes creemos una. Hagamos una segmentación de un producto o servicio en la cual nosotros vamos a trabajar. Ahí definimos edades, definimos cómo usted lo quiera hacer, ya sea por una segmentación similar, por el tipo de segmentación que usted define. Y vamos a ir revisando cómo lo vamos definiendo o cómo lo hemos definido y al menos vamos a tratar de, si es necesario hacer cambios. Vamos a tratar de hacer como mínimo tres ejercicios o a tres personas les vamos a ayudar. ¿Estamos de acuerdo con la dinámica que vamos a tener ahora para que no solo estemos platicando de lo de la formación? ¿Se entiende cómo lo vamos a hacer? Muy bien, ahorita les mando la palette. Vamos a tener, voy a dar bastante tiempo. Voy a dar muchísimo tiempo. Le voy a dar exactamente 3 minutos. 3 minutos. ¡Auch! Dios mío. ¿Qué? Ay, se me actualizó el temporizador. Ok, aquí está. Le voy a dar 3 minutos para que creemos nuestra audiencia personalizada. Así que déjenme pongo la pantalla y cuando inicie el relojito, comienzan 3 minutos para que hagamos el ejercicio. Comienza ya. Si alguien tiene duda, aquí estaré para irle respondiendo. Los demás, vamos trabajando. 3 minutos. Audiencias personalizadas. Okay. 3 minutos. Okay. Okay.
Un minuto con 15 segundos para allá. Vamos. No veo a nadie todavía que haya enviado algo. Quiero ver a varios escribiendo. Yo diciendo que no. Okay. Les mandé un link de acceso, compañeros, solo que creo que me lo han escrito en la pantalla. No sé si lo podríamos quitar. Que no lo puedo quitar. Si no lo. No. Compañeros. Me voy a tener. Hola, hola, Hola. hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? 2 minutos, 30 segundos. Se nos quedan treinta ¿Cómo segundos. hallo? ¿Cómo hacer el inicio? No logro. Bueno, yo soy es mi audiencia, ¿va? Pero no logro cómo ponerle el principio. Hombres, mujeres, niños, obviamente niños no, ¿verdad? Hombres, mujeres, 18, 25 años, de Sonsonate, San Salvador, Aguachapán, Santa Ana, que deseen comprar este tipo de productos. No lo vamos a hagámoslo como lo comprendemos, ¿verdad? Y son cosas sencillas las que vamos viendo. Vaya, como se han portado bien, les voy a dar un minuto más. Un minuto más. Ok, audiencias personalizadas. Me le pone su nombrecito, porfa. Ahí lo pueden editar. Ahí les da la opción editar publicación. Ok. Vamos, chicos, chicas. Ok, ya les mando nuevamente el link. Ahí está. Ahí está. Ahí le dan al link. Vamos al ejercicio. Aunque sea, póngamele hombres, mujeres, pero tengo que tener al menos ahorita como mínimo 19. Post-it en la paleta. Mínimo 19 post-it en la paleta. Mínimo. Diecinueve post-it en la A paleta. ver, me saca y por eso no he podido publicar el mío. ¿La saca de dónde, Jennifer? Se me cierra el link que usted mandó, por eso cuando voy a comenzar a escribir se me vuelve a cerrar, pero creo que es problema de mi computadora, supongo. De verdad, pero ajá, esta herramienta no es necesaria ni loguearse. Intente escribirlo aparte, ingrese y tal vez así, copy paste. Ok, ¿cómo vamos? Ok. Vaya. Un minuto nos queda ya. Un minuto nos queda ya. Veamos. Acá tengo. Sí.
Vamos. Ok, Patricia, estamos haciendo una dinámica de creación de la audiencia personalizada en la cual, pues acá ya estamos definiendo a qué segmento nos estamos dirigiendo, es decir, que determinemos primero que nada un producto. Y luego de eso, determinar, por ejemplo, si son hombres, mujeres, las edades que estos tienen, etcétera, etcétera. No sé si Mariela está hablando conmigo. No, creo que no. ¿A quién está regañando, Marielita? No me escucha. No, solo estaba pidiendo una orientación. Ah, vaya, no se preocupe, pregunten las veces que sea necesario, no se preocupen. Yo, eso creo que no se los mencioné al inicio, pero yo no tengo inconveniente. Si un tema tengo que explicárselo 20 veces, yo con gusto lo hago, pero me interesa que usted comprenda el concepto o comprendamos la actividad que estamos haciendo. Así que sin pena, pregunte, Marielita. Pues ya lo puse ahí, solo medir, me ubica usted si está bien o está mal. Ya lo vamos a revisar. Voy a dar, quiero ver. Dios mío, dije, solo 3 minutos le voy a dar y ya le di como una. Dios mío, se les ha dado como 10 minutos ya. Bueno, para que ni ustedes ni yo lleguemos a los 10 minutos. Ok, todavía hay personas que nos hacen falta que nos envíen su segmentación personalizada. Ahorita vamos a trabajar en ello, porque de esta actividad viene la siguiente parte de la clase. Muy bien. Nos quedan 15 segundos para llegar a los 9 minutos. Vaya, jóvenes. Ok. Ok. 1 minuto y contando a partir de este momento. 1 minuto y contando. Ay, ya. Bien. Nos quedan 30 segundos exactos. 30 segundos exactos para que publiquemos hasta donde lo tengamos. Publíquelo así como lo tiene ya. Publíquelo. Ok. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Se nos acabó el tiempo. Muy bien, vamos a entrar en materia. Ahora sí, veamos. Tengo algunos por acá. Tengo varios. No veo por dónde comenzar. Okay. Okay. Vamos con. Ay. Para que sea equitativo, no voy a elegirlo yo. Elíjase usted, quien quiera que le veamos la segmentación. Levánteme la manita rapidito y los tres primeros que levanten son los tres primeros con los que vamos a trabajar. Vamos, Mariela. Tengo uno. Tengo uno. Tengo a Stephanie y tengo a Leonel. Vamos con Mariela. Veamos el de Mariela. ¿Quién más me levantó? Ok, así dejen las manitas levantadas, porfa. Cuando ya hayamos terminado, la baja. ¿Cuál es el suyo, Mariela? ¿Hola? Donde dice segmentación de mercado.
donde dice Este. segmentación de mercado. Trabajo de Néstor. Ajá, ese. Esta, vaya. Aquí lo vamos. Ok, vamos a editar la publicación. Primero que nada, vamos a llevarnos este para acá. A 8. Mariela, su apellido. Mariela González. González, González. ok. Vaya, vaya Mariela. Ahorita estamos su segmentación de mercado. Vamos a definirlo. Esto es lo que usted ha escrito y lo vamos a poner entre comillas. Y quiero ver si lo puedo poner en negrita. Ok. Sí, lo vamos a poner en cursiva y en negrita. Vaya. Le vamos a quitar la negrita. En cursiva y vamos a comenzar. Segmentación. Primero, ¿qué estamos vendiendo, Mariela? ¿Me ayuda con su micrófono abierto, por favor? Pan. Pan. ¿De cuál pan? Pues tenemos variedad, están las conchas, pastelitos de piña, Pan dulce, pan pañuelitos, menudo. Pan dulce. salporcitos, chinchi. Pan dulce, pan menudo. Sí. Pan dulce, entre comillas, menudo. Así es, ¿verdad? Menudo. Es variedad. Menudo o variedad. María. Ok. ¿A quiénes está dirigido esto, Mari? ¿Está dirigido a hombres, a Primero que mujeres? nada, no importa sexo porque no solo que es le gusta, o sea, como le decía, que sean padres de familia porque primero que nada hay que enamorar al niño para Okay, que el y a producto es sus para padres. niños. ¿El producto es para niños? Okay, cuéntame un poquito del producto para Bueno, poder entenderle las sus segmentas. como ayer, o sea que acuérdense que es pan, entonces el pan no, en realidad nos gusta a todos, no importa si es niño o si es niña. Ahora bien, lo que hay que hacer es el diseño, que el diseño sea atractivo a la vista de los niños o a la vista del padre, ¿va? Para que compren. Por eso era la pregunta, o sea, ¿los productos que usted está ofreciendo son netamente para niños o es el típico pan que encontramos en una panadería? Sí, sería así, el típico pan. Vaya, en el caso usted lo está orientando para que los niños tengan deseo de comer. Exacto. Ok, esto estará dirigido Ajá, a de comer. hombres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Edades. De los 0 años a los 70 años. Por ejemplo, eso está dirigido para toda esta población. Esto es como la generalidad. ¿De dónde son estas personas? No me vaya a salir que de todo El Salvador. Necesito así. Demográfico, una cosa es que lo No, pues en realidad sería más que todo primero que nada, de Huachapán. Y nosotros estamos ubicados en el Cantón Las Chinas. Okay. Cantón. Las chinas. Aguachapá. Ok, en todo el cantón, quiero entender que en su lugar donde usted reside no es una colonia, ¿verdad? ¿O sí? No, no es una colonia, es un cantón. O sea, estamos sobre la Excelente. carretera internacional, pero es cantón siempre. Vaya, de acuerdo. ¿Qué otra característica deberíamos de segmentar, compañeros? Ahora vamos con la segmentación. Compras a diario. ¿Sí? Estamos definiendo Okay. segmentos, estamos definiendo detalles. Pan dulce. Pan dulce. Antojos. Antojos, ¿qué más? Comida. ¿Qué más?
¿Qué más podríamos definir? Yo creo que ¿Qué más podemos? gente que, bueno, en el lugar, de ahí en Ahuachapán, asumo que debe haber tal vez alguna panadería a la competencia, también podría ser las personas que siguen a la competencia para llegar a ese público, Bam porque ya Bam, tienen un por interés. ejemplo. Bam Bam. ¿Qué otras panaderías hay por ahí, Mariela? Solo la Bam Bam he visto. La única Pues que mire, conozco. aquí en las Chinamas, en las Chinamas no Ahora, somos ahora. los únicos, O en pero de Aguachapán. Ahuachapán a las Chinamas vienen montones a vender. Claro, el Okay. pan de aquí hasta de Ahuachapán lo vienen a comprar. Ahora vamos a determinar, y aquí es donde viene lo interesante y es el análisis que ustedes tienen que hacer. Estábamos hablando de la Bam Bam. La Bam Bam, si bien es cierto, no está en el lugar donde usted vive, pero sí está en el municipio, está en Ahuachapán. Eso quiere decir que las personas del Cantón Las Chinamas van a Ahuachapán y probablemente van a comprar ahí. Entonces, estos elementos de los que estamos hablando se vuelven parte de sus elementos esenciales para determinar su segmentación. Entonces, sí, si bien es cierto, no son la única panadería, pero dentro de la ubicación geográfica, y por eso dice segmentaciones personalizadas, y en su momento veíamos la segmentación geográfica. Precisamente por todo esto. Vemos segmentación demográfica. Demográfica es, por ejemplo, antojos dulces, por ejemplo. Que sigan a la Bam Bam. ¿Qué otra panadería hay por la zona? ¿Está el Rosario? Está la pastelería Roxana. Pastelería Roxana. Ajá. 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 Pero ver que tengan peso. Esa sería también la panadería San Francisco. Ok, vamos. Panadería Y sí, y San otro montón que no me Francisco. sé el nombre. Vaya, estamos así como para tomar el ejemplo. No lo vamos a detallar todo, ¿verdad? Acá estamos segmentación conductual. ¿Con qué frecuencia compra? Que compran a diario, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué otras cosas podrían ser relevantes aquí para determinar la segmentación? Por ejemplo, podríamos hablar de comidas La o frescura. alimentos económicos. Por ejemplo, ¿qué otras cosas podríamos determinar? Café. ¿Qué más? Y usted va a decir que tiene que ver el pan con café. Tiene mucho que ver. Si a alguien le gusta Mucho. el café, por ejemplo, alguien que siga páginas de café, ¿será un segmento que me interesa? Pregunto. Sí. Café Ajá. caliente, café, los cafés helados, los frappés. Ah, Mucha gente le gusta acompañar frappé. el pan con. Ajá. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo busco o pongo dentro de la segmentación quesadilla y empiezo a determinar diferentes elementos. Y así podemos ir determinando más de nuestra segmentación. Ahora bien, por cuestiones de tiempo, no se lo voy a poder hacer al 100%, compañera, pero ya con esto le dejo una línea base de cómo usted debería, ay, ya lo perdí, aquí está, de cómo usted debería poder crear su segmentación especializada o su segmentación ya definida. Muy bien, creo que tenía levantada la manita Jensi, después iba. ¿Quién seguía? Ay, bueno, después me dice. Jensi, ¿cuál es la suya? Jensi. Jensi. Hola, hola, hola. ¿Qué dicho te dice producto? ¿Ya qué tipo de cuero? Ay, Dios mío. ¿Dónde dice? Le puse audiencia personalizada y él dice Jensi Serna. Está hasta abajo, creo que te lo. Abajo de Tatis, creo que está. Ya lo hallé, ya lo hallé. Ok.
Vamos a editar la publicación también. Ok. Jennifer Sánchez. Ok. Ok, vamos. Sí, esa no es. ¡Ay! Esa Jesús María es la mía, José. Liz. Es la de Jensi. Ay, Dios mío. Jennifer estaba bien. Miren que ando bien cansada, la viste. Aquí estaba. ¡Qué pena! Hoy sí ha pasado un montón de vergüenzas con ustedes. Okay. Vamos, hoy sí. Esta sí, Jensi. Sí. Sí, es Esta así. sí. Vaya. Así no se vale, dice la compañera. Muy bien. Vamos. Decíamos que el producto es jaque tipo cuero. Ese es el producto, ¿sí? ¿O no? ¿Me corrigen? Sí, le. Vaya. Ay. Ya que tipo cuero. ¿Quiénes nos interesan, Nelsie? ¿Quiénes nos interesa? A ver. Pues mis segmentos son mujeres, entre las edades entre Mujeres. 18 a 45 años. Ok, mujeres. Entre 18 a 45 años. Ok. ¿De dónde? Residentes de la zona de los naranjos, naranjos, naranjos. ¿De dónde? Residentes, residentes de la zona de Sonsonate, podría ser Santa Ana. Ana. ¿Podrían ser estos dos, Jensi? ¿Qué nos interesa? Sí, también yo ahí he puesto lo que es la ruta de las flores, porque digamos, soy de Huachapán. Entonces, en parte, si lo hago acá, abarca lo que es Atacua, Paneca, que son bastante zonas donde el clima es bastante frío. Y Solo también logro déjeme entender. alcanzarlos acerca. Solo déjeme entender algo. ¿Usted es su negocio es online o tiene una tienda física? Tengo una tienda física. Okay, ¿y la tienda la tiene ubicada en? En Aguachapán. En Aguachapán. Pero, digo, ajá, vendo este tipo de producto, pero en sí ese tipo de producto, porque, bueno, por ejemplo, acá en Aguachapán, solo por esta época es que el clima se pone un poco fresco y así, pero me enfoco más en lo que es la zona de los naranjos, la ruta de las flores, porque ahí como que el clima casi siempre es así. Entonces, este tipo de producto yo lo segmento más en esas zonas. Ok, la pregunta Porque entonces hago sería más la también en siguiente. línea. Ah, ahí quiero llegar, porque si usted me dice, mire, la tienda es física y mi ubicación geográfica está entre Aguachapán, perdón, Apaneca, Taco, Guayúa, Zacuatitán, Los Naranjos, yo si voy por esa zona, yo quiero que al paso pues esté la tienda, ¿verdad? No voy a ir hasta Huachapán a buscarla, porque en teoría, una de dos, pueda que mi público sea el que vaya en ruta de turista o la pide en línea, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. Por Ajá, eso sí, yo hacía lo la hago en pregunta. línea. Ok, También, también. entonces, hombres y mujeres residentes, entonces no tendrían que ser residentes. Acá serían visitantes de la zona de los naranjos. Es diferente, porque si residen, probablemente me compren, sí, pero a lo mejor tengan otro tipo de preferencias y a lo mejor ese no sea su mercado, porque su mercado sean más turistas. ¿Me corrige si me equivoco? Hola. Sí, podría ¿Hola? ser así, porque, ajá, bueno, que quizás depende de qué le digo, desde el punto de vista que lo veamos, porque yo esta ya leí, ya este tipo de producto ya
que le digo, ya he hecho las publicaciones, ¿verdad? Entonces, ya en base a las experiencias, yo he podido como segmentar porque en esta zona es donde yo he realizado más ventas. Okay, entonces Entonces, sí. este ajá. Entonces vamos a determinarlo de esta manera. Residentes de la zona de los naranjos también podrían ser visitantes. Visitantes de la zona de los naranjos, de la ruta de las flores, de visitantes de la ruta de las flores. Ok. Ok. Ahí lo generalizamos. Y entre paréntesis ponemos, por ejemplo, aquí venimos, no lo vamos a dejar entre paréntesis, aquí lo vamos a dejar así. Visitantes de Ataco. Y ahí podemos ir definiendo, ¿verdad? Huayua, etcétera. Ok. Residente de la zona de donde más me dijo. ¿De dónde más me dijo? Bueno, sería Ataco, Apaneca, Huayúa, Salcuatito, o sea, todo es lo que es esta ruta de las flores y parte de la zona y la zona de los naranjos. Residentes de la ruta de las flores y la ruta de los naranjos. Naranjos, ok. ¿Qué otros elementos podríamos tomar en esta segmentación, compañeros y compañeras? Ayúdale a la compañera. ¿Qué otros elementos podríamos incorporar? A ver, los escucho. Colores, bueno, no, ¿verdad? Porque el cuero creo que solo es cafecito y negro, ¿no? O por, Sí no vienen sé. colores, sí vienen diferentes tipos de colores. Colores. ¿Qué otras cosas podrían ser esenciales? Frío. ¿Sí? ¿Qué otras? ¿Hola? Sí, frío o clima. Clima. Ajá. ¿Hola? Moda. Gente que está interesada en moda. Ok. ¿Qué más podríamos ver acá? ¿Qué más? El tipo de talla. Tallas, ok. Podríamos ver otros elementos como, por ejemplo, vacaciones. Vacaciones. Podríamos determinar, por ejemplo, zona fresca. Zona fresca. Clima agradable. Agradable. Perdón, compañero. Sí, no sé si cabría también poner ahí que dentro del público hay muchas mujeres ahorita que ya son motociclistas. Podría ser un público en Nice. específico. Sí, también. Motociclistas, mujeres, motociclistas, mujeres, bikers. Ajá, ¿qué más? ¿Ven cómo van surgiendo la segmentación? Por ejemplo, me podría interesar a alguien que le interese el café, ¿verdad? Café, alguien que siga páginas como, por ejemplo, los farolitos, o por ejemplo, vámonos así directo, Ataco, por ejemplo, miradores, miradores. Acá lo que estamos haciendo es descubrir algunos insights, es decir, algunos elementos que están ahí, pero los hemos dejado invisibilizados. Y aquí podemos determinar una cantidad de elementos, wow, muchísimo más amplias. Muy bien, compañera, para poderle dar pase al siguiente compañero, no sé quién más me tenía levantadita la mano. ¿Alguien más? Oscar Leonel. Ok, vamos, Leonel, ¿cuál es el suyo? Uno más, con este vamos a cerrar y mañana continuamos con los que nos faltan. El mío es Okay. que estaría sería el primero en el lado de arriba, al lado Aquí está, ya lo encontré. izquierdo. Ya lo encontré.
Aquí lo vamos a poner. Aquí una vez pues. Les estoy cambiando no el color a verde para que no se me vaya a olvidar que ya lo trabajamos. Vamos a trabajar con el de Oscar y con él vamos a cerrar y quedamos pendientes con los demás. Para mañana, si podemos actualizar con base a lo que hemos visto, lo actualizamos. Muy bien. Aquí teníamos audiencia personalizada o segmento, ¿verdad? Una cosita, yo no Mande. pude ya meterme porque se me borró el enlace y todo me sacó. Se lo voy a Y mandar a... veo el chat y ya no está, ajá, no está otra vez. Se lo voy a mandar a... Se lo voy a mandar a WhatsApp. WhatsApp. Permítame un segundito. Sí, se lo mando a WhatsApp. O alguien me ayuda mandándolo al grupo, por favor, para no entrar a WhatsApp y tener más tiempito. Ahorita lo vuelvo a enviar. Aquí lo voy a volver a enviar y me lo mandan al grupo de WhatsApp. Porfa. Ok. Estábamos. Ay, dejé de compartir, ¿verdad? Ok, creo que he dejado de compartir. Estábamos con el del compañero. Ok. Bien. ¿Quiénes nos interesan, compañero? ¿Nos interesa? Pues yo ahí le he Hombre. puesto hombres en edad de los 18 a 50 años, la Okay. zona de San Marcos y sus alrededores. 18. ¿Por qué en el caso suyo lo dejamos de 18, compañero? Acláreme eso. Yo sí sé, pero Porque quiero que lo. en el caso, por lo que yo lo considero de 18 a 50 años, es porque ya de los 18 años de edad, por el rubro al que yo estaría brindando el servicio, ya puede tomar la decisión de optar por un corte de cabello de acorde al gusto de él, no al gusto del papá. Entonces, por lo general, pues estaría más enfocado en ese punto, ¿verdad? De que ya es una persona que toma su propia decisión y pues que por lo general costea su, o él va directamente a solicitar el servicio, no necesita llegar con su papá. Okay, Entonces, por aquí el bien tomado de los importante, 18 a 50 años. excelente, excelente, aquí bien importante porque usted puede brindar el servicio a menores de edad, pero en este caso deberían de ir acompañados de sus padres, ¿verdad? Eso es bien importante por el tema Así de es. la protección a la niña, niño y adolescente, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con eso como recomendación. Entonces decíamos, hombres de 18 a 50 años, residentes de San Marcos. Serazo y sus alrededores, decía el compañero, y sus alrededores. ¿Qué otros elementos podríamos incorporar? Barbería, barbería, moda. ¿Qué más podríamos a incorporar? ¿Podría ser Que belleza tienen masculina? marcas exactas, marcas de cuidado personal masculino, no sé, alguna por ahí. He visto varias que tienen cuidado de la barba, cuidado de no sé qué, que son más Ah, especializadas. cuidados de la barba, cuidados o oh, cuidado sería de la barba. Ok, ¿qué otras cosas podríamos incorporar? ¿Qué barberías tenemos cerca, Leo? Pues fíjense que hay varias, realmente. No le podría mencionar unas en específico porque sí son varias las que hay. Una que recuerde. Pues está, ¿cómo se llama? Mostache, creo que se llama una. La otra, creo que se llama Vamos a poner Renatos. aquí Barber, así le vamos a poner, Mostache Barber Shop. No sé si así es, pero ahí le Sí, algo vamos a así. poner. Estamos ahí creando, ¿verdad? ¿Qué otros elementos podríamos incorporar? ¿Qué otros elementos podríamos incorporar?
¿Lo escucho? Cuidados masculinos, por ejemplo. Masculinos. ¿Qué otras cosas? Ajá. Faciales, no sé. Faciales. Faciales. Ok, ¿qué más? ¿Qué otras cosas podríamos incorporar? Barbas. Tal Ok, vez venta barbas. de productos como lo que es gelatinas, no sé, para el cabello. Productos para el cabello. Ahí ustedes pues lo La definen. barba. Cabello y barba. ¿Qué otra cosa? Y acá podemos ver una cantidad de elementos. ¿Qué otros elementos podríamos ver? ¿Qué otros elementos podríamos ver? Hay varios, Cortes en ¿verdad? tendencia. Ah, tendencia, ¿verdad? Cortes en tendencia. Tendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Acá hay muchísimo, muchísimo que trabajar. Ahora, si se fijan, no es lo mismo describirlo que definir su segmento. Acá estamos definiendo ya su segmentación personalizada. Para los que todavía no lo hemos hecho, nos va a quedar de actividad que lo mejoremos con base a lo que hemos visto de esto, ¿verdad? Vayamos incorporándolo. Mañana lo vemos nuevamente con lo que no logramos. Quiero ver, creo que se me quedó por ahí. Creo que vi a Carlos y no me recuerdo quién más, pero iniciamos con Carlos el primer ejercicio, ¿verdad? Para poderlo definir. Los demás, por favorcito, tratemos de avanzar, tratemos de actualizar. Y mañana nuevamente hacemos la revisión para que le quede a usted ya su audiencia definida, ¿verdad? No, no quiere decir que eso esté escrito en piedra, porque al final cuando nosotros hacemos una publicación, la ventaja es que esas las podemos ir modificando de acuerdo a las métricas que podamos ver en nuestra plataforma de Facebook. Muy bien. Por cuestiones de tiempo y para que ustedes se vayan a descansar, vamos a ir dejando la clase hasta acá. Mañana tempranito hago preguntas del aprendizaje de este día y posteriormente comenzamos a trabajar con el ejercicio de actualizar nuestra segmentación. No sé si hay alguna duda, señoritas, caballeros. ¿Dudas, preguntas que tengamos? ¿Dudas, preguntas? ¿Hola? ¿No? Por el momento Muy no. bien. Muy bien. Hoy estuvo bien calladito, Néstor. Casi no me participo. Mañana usted es el segundo en participar. Ok, pasen una linda noche, descansen y nos vemos el día de mañana. Así que, por favor, actualicen sus ejercicios. Linda noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gracias a bendiciones. todos. Amén.